¿Cómo les va? Bienvenidos a Trai TV semanal en la pantalla, obviamente, de CC6 de nuestro canal de YouTube, con un gran fin de semana de rugby aquí en la provincia. Las semifinales de intermedia, de primera, lo que pasó con la preintermedia también. Bueno, todo, todo lo vas a ver aquí junto a Tomás Gray y el equipo. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Félix, ¿qué tal, amigos? ¿La garganta bien? No, está viniendo con lo justo, así que vamos a hacer lo posible para tratar de llegar bien. Bueno, también estuvimos en Santiago con la definición de la Liga del Norte, donde se consagró el Jockey de Salta, Sí, Jockey Salta le ganó hasta online, un partidazo incierto hasta el final, así que aprovechamos para mandarle las felicitaciones a los amigos salteños y el agradecimiento por tanta la su hospitalidad a los amigos santiagueños, ya sea de la Unión de Rugby, en la cabeza de su presidente Mario Chazarreta, de quienes recibimos la invitación para ir a transmitir este sábado, estuvimos ahí, y a All Lions, a todos los amigos de All Lions, el club anfitrión, en la cabeza de su presidente Miguel Abud. Bueno todo viene, fue muy lindo. Se viene en un par de semanas ya el regional, así que Jockey de Salta y All Lions, como siempre, van a ser equipos que estén en el más alto de los niveles para ser, obviamente, All Lions es el campeón del regional, así que siempre competitivo el equipo de los Viejos Leones. Pero nos metemos en lo nuestro, estuvimos trabajando desde el viernes hasta el domingo, el sábado, así que tenemos muchos partidos, muchas imágenes y mucho para mostrar en esta versión de Trai TV semanal. Natación y gimnasia y lawn tenis, frente a frente en la definición del próximo fin de semana, Tomás. Sí, sin duda. Dos buenas semifinales, vivimos una gran fiesta en el Parque 9 de Julio. Al fin se develó el misterio, al fin están los nombres de los finalistas y ya el próximo lunes estaremos ya contándoles quién fue el campeón de este anual 80 aniversario de la Unión. Ya lo decía vos, lawn tenis, natación, los finalistas van a reeditar aquella final del 2017. Claro, la única vez que se encontraron en una final. Fíjate vos los años que tienen los dos equipos, sobre todo natación, uno de los equipos fundadores. Lawn tenis es del 61, justo un desprendimiento de natación. Fueron los jugadores de natación que por un problema que tuvieron ese año, se fueron del club y crearon la sección rugby en el lawn tenis. O sea que, digamos, lawn tenis nace de natación. Y curiosamente, la primera vez que se encuentra en una final es en 2017 y por segunda vez se van a encontrar. Bueno, en un rato me contás si hay sobrevivientes de aquel partido, pero vamos rápidamente a las imágenes ahora mismo, Trai TV semanal. Gracias por acompañarnos. Arrancamos de esta manera. Y arrancamos Trai TV semanal con este partido. Jockey Club Los Tarcos, partido por el séptimo puesto, la reubicación final para encarar el ingreso al torneo regional. Ahí están los rojos del ex aeropuerto con su tradicional camiseta alternativa. El arbitraje de Pedro Pablo López Vildosa, Tomás. Y este partido que arrancaba de esta manera, con un Tarco yendo al frente, con algunos cambios en el equipo, haciendo una suerte de rotación también. Y llega la conquista de Santi Salazar, abriendo el marcador con ese try bajo los palos. La posterior conversión de Salduendo. Y el partido 7-0 a favor del equipo de Cucusa Gravano. Seguimos con imágenes de un Tarco que arrancaba bien el partido, llegando, y se va a poner 14-0. Un Tarco que necesitaba levantar, digamos, esta imagen. Te imaginas, de finalista el año pasado, ahora peleando por el séptimo puesto, ¿no? Ahí está, luego trae los Tarcos. Un try de los Tarcos, como pueden ver. Entró con mucha vehemencia. 14-0 se pone el score entonces en el country del Jockey. Bueno, observamos que no hay jueces asistentes, ¿no? Está López Vildosa nada más. Y va a llegar esta posibilidad para el equipo cañero. La pelota que va a picar. Y finalmente termina sentando allí el equipo Tortosa, ¿no? Me parece. Y va, vamos a ver. Otro avance más de Jockey. El partido estaba 14-5, Gonzalo Heredia. Y el partido 14-10, ahora con dos tries de los cañeros. El Jockey que comenzaba a ganar un partido. Mirá. ¿Cómo se llama aquí, Heredia? Gonzalo se va para el try, intercepción. Y bajo los palos, entonces,
el número 10 del Jockey Club marcaba y ponía el partido, a ver, 15-17, 17-14, lo daba vuelta Jockey. Vamos al segundo tiempo, 17-14, ¿eh? Ahí está el empuje, va con el mol el conjunto de los Tarcos. Ahí podemos ver la atenta mirada del árbitro en la fría tarde del sábado. Bueno, sale desparramada la jugada y ahí está, un nuevo try entonces del equipo rojo. Ahí está Stenberg. Lucas. ¿Jugó Fede Lasarte? No lo vimos. No lo vimos. Nico Alviso entró en los últimos minutos del primer tiempo. Mirá. Y otra conquista más para los cañeros, que iban progresando, ¿no?, en el marcador, en un partido que tuvo de todo. Mira, la salida de Tarcos, posterior a ese try. Ahí están, logran controlar la pelota. Con el ímpetu van para adelante. Nico Alviso ya en cancha, como pueden ver. Y ahí se filtró, rompiendo las defensas, el avance del equipo cañero. Para este try llamativo del equipo de Jockey, el equipo de Matías Bachur, muy festejado, es gran jugada, y de esta manera iba ya redondeando una victoria el equipo de Jockey, que va a terminar en el séptimo lugar. Bueno, contaba por Fede Lasarte, si bien le mandamos el saludo de la transmisión de la semifinal de ayer, le reiteramos en este programa un gran abrazo a toda la familia Lasarte por el nacimiento de Guadalupe, donde está Federico disfrutando de esa paternidad. A los papás y a los abuelos, un gran abrazo. El otro trae, Iván, para que este Jockey finalice el partido 36-19, pero bueno, lamentablemente el encuentro iba subiendo en temperatura. Ahí le pega, como pueden ver, Gonzalo Heredia, le va a pegar, le va a quedar al Messi Cortés, que inicia la réplica, recibe el tackle, Riera que va, derribado también por la marca del Jockey. Se jugaba con mucha vehemencia. Bueno, y ahí hay una maniobra donde en el final del partido se genera esto. Dice que por el séptimo puesto, ¿no? Sí. Porque aparentemente hubo un tackle ahí peligroso de Riera, que generó las discusiones, ¿no? Las protestas ahí de los jugadores, algún empujón o no. Ahí Nico Alviso ahí le hace la seña, ¿no? Ahí lo llaman a Riera. Tarjeta roja para el jugador de los Tarcos. También fue expulsado Nicolás Jiménez. Otra vez López Vildosa expulsa a Jiménez. Y vamos a ver, y lo termina el partido, Tomás. Esto quiero marcar. Es como que no tenía garantías. Y se va. Se fue de la cancha López Vildosa. Perdón, ¿cuántos minutos? Y faltaban un par de minutos. No había terminado aún. Esta es la jugada, a ver. Qué raro, Tomás. Qué raro. Raro López Vildosa. Si no estaba terminado, pues ve por terminado. No sé cuál era el día que faltaría. Es que habrá pedido. A ver, Riera, a ver. Ahí va, busca y limpia ese rack. Y ahí está. La infracción, ¿no? Bueno, de esta manera, Jockey le ganó Tarcos 36-19. Ponele color a este otoño con Tuki 10 y ganate un pozo increíble, 34 millones 470 mil pesos. Solo con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Partido por el quinto puesto, Universitario recibiendo a Cardenales, el arbitraje de Santiago Altobelli. Bueno, era clave para la gente de Uni este cotejo, teniendo en cuenta de que el que finalizaba en quinto lugar evitaba los viajes a Salta y a Santiago. Era la motivación, era dentro de todo, más allá de poder ganar o no, de poder contar con esa posibilidad para el regional corto que se nos viene ahora a partir de junio. Acciones de un partido donde mueve la pelota Cardenales y ahí está Santiago Cheble. Santiaguito Avi Cheble definiendo y poniendo el 5-3 para Nales en la cancha de Uni ante buena cantidad de espectadores. Como siempre, la puntería de Ignacio Cerruti, colocando el partido 7-3. Otro penal de Luciano Valdés Cosentino, 7-6. Y vamos al line.
para este Universitario, que contó con Tomás del Pero como uno de los estandartes, con Enzo Brandán, con Facundo Juárez, como pueden ver, Patricio Hernández también uno de los wins. Y ahí está, el empuje entonces del molde Uni para terminar en el ingol de Cardenales y marcar de esta manera el primer try del partido. Ahí está, Karim Ahmad, el autor de la conquista. Y el partido que va quedando 13-7 a favor del equipo de Rodrigo Honorato, que dicen, Tomás, que va a contar con el retorno de los europeos para el regional. Sí, bueno, en varios ya, por suerte para Uni, para varios equipos también, pero les digo, trae Uni. Nico Ferreira. Ahí está, Nicolás Ferreira, sí. A ver, mitad de la cancha, un poquito más lejos. Ignacio Cerruti. ¿Cuántos Ferreira hay? ¿Tres? ¿Tres son los Ferreira? Sí. Sí, sí. Álvaro, Ramiro, Nicolás. Nicolás no, nada, Álvaro y Ramiro. No. Bueno, saludos a la madre Álvaro y Ramiro, que siempre lo veo en la universidad. Así que bueno, un gran beso. Bueno, ahí está Martina Rey en cancha. Veíamos el try de Patricio Hernández. Y este Universitario, bueno, que va a contar con la vuelta de Thiago Esbroca, con la vuelta de Marco Villagra, la vuelta de Guayer, la vuelta de Lautaro Acuña, la vuelta de Pipe Gentile. Bueno, ya te voy nombrando cinco, Tomás. Sí, no, varios. En todos los clubes, ¿no? Jorgelio Herrera, seis. Bueno, el que pasa es que Uni fue el equipo que más sufrió bajas, por la exportación. A ver, ¿qué dice Ezequiel Cajada? ¿Fue try o no de Pato Hernández? Sí, fue try. Ahí está. Lo convalida entonces Santiago Altobelli. Un lindo partido, o sea, que termine 39-24. Hubo muchos puntos, y de los buenos. Mira, otra maniobra, apurado Uni, ahí está Nicolás Brandán rompiendo la defensa purpurada. A ver, le pica mal y va a llegar Bruno López Estanef. El vuelo para marcar ese try de Universitario, que ha tenido un buen cierre dentro de todo de este torneo tucumano, ganando los últimos partidos. Sí, empezó a remontar. Miramos si no hubiera empezado tan mal Uni, Terminó quinto. Sí, remontó y claro. Si no hubiera empezado tan mal las primeras fechas, hubiera estado ahí. Por lo menos en la discusión, Bueno, ahí podemos ver otra llegada de Cardenales, la revelación. A ver, en definitiva, Tomás, Cardenales ascendió. Cardenales al revés. Porque también Cardenales comenzó muy bien, y después empezó a bajar y a perder partidos increíbles, pero bueno, fue una gran campaña a los procurados, Que le permite llegar al regional de primera, ¿no? O sea, en lugar del INSE. Toma el lugar del INSE con relación al torneo pasado. Sí, tal cual. Bueno, a ver, es Crown para Universitario. Ahí está, López Ríos. Yo tengo hace varios años que no tenemos el clásico de Asignado a Borges en el regional, porque primero está Valencia abajo, asciende Lince, desciende Cardenales. ¡Qué jugada! Ahora asciende Cardenales y baja Lince, sí, muy gran jugada, luego trae de la U. ¡Qué jugada! ¡Tremendo! Tremendo trae de Nicolás Brandán, pero siempre hay un pero, ¿no? ¿Qué vio Orcajada? Como que alguien juqueó y no fue el hooker precisamente, y terminó anulando la jugada. Viene el scrum. Mira vos. Para eso está el juez de asistente, ¿no? Claro, es un árbitro que tendría que llamar asistente. Es un árbitro más. Try penal entonces, ahí bloquearon ese pase que tenía destino de try. Bueno, un atractivo partido, lo dicho, Tomás, reitero el concepto, Uni termina quinto. Va a tener que recibir a All Lions y a Jockey de Salta, es decir, que evita viajar. ¿Sí? El que finalizaba de acuerdo al fixture en esa posición. Bueno, ahí está la última jugada del encuentro. Se termina el partido entonces, victoria de Universitario 39-24. Sigo Bancochat. Ya tenemos el 10, ¿está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate. Te contestan en un toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande.
Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. Ponele color a este otoño con Tuki 10 y ganate un pozo increíble. 34.470.000 pesos. Solo con Tuki 10. Un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Todos los años llega una nueva vendimia. Y de cada una siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. ¿Qué hay, Pepe? Tus ganas no esperan llegar a casa. Faltan las papas. ¿Eh? Típico de Automac. Estudió profesorado en Educación, Inglés, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ejerce la docencia. Potencia tus competencias pedagógicas. Asesora en metodología educativa. Animate a creer en vos. Ingreso.unsta.edu.ar. Creciendo. Ahora abrimos nuestra tercera sucursal en La Prida 547. Vení a disfrutar lo mejor de Barrio Norte. El Marqués. Elegí lo que querés. El Marqués. La Municipalidad de Concepción intensifica los operativos barriales con el desmalezamiento de espacios verdes, limpieza de canales, recolección de cacharros, bloqueos sanitarios casa por casa, barridos y fumigaciones. Atención vecinos, estamos fumigando. Optimizamos los trabajos aún en tiempos difíciles, con acciones conjuntas para el vecino de Concepción. Municipalidad de Concepción. ¿Sabías que Frendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.frendarios.com. Hacé clic. Distribuidora Caram. Más de 30 años cuidando el bolsillo de los tucumanos. Los esperamos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Visítanos ya, Distribuidora Caram, pensando siempre en vos. Mi pollo. Obsesión por la calidad. En Distribuidora Portal tenemos el mejor precio y servicio siempre.
Todo lo que buscas en un solo lugar. Pañales, artículos de limpieza y perfumería. Todas las marcas. Todas las marcas. En Distribuidora Portal. Conseguí aquí los mejores precios mayoristas por unidad. No vayas más lejos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Seguinos en nuestras redes de Instagram y Facebook y entérate de nuestras promos. Búscanos como portal.distribuidora.srl. Somos Mipol Repuestos, distribuidor líder del NOA en la comercialización de repuestos para automotores. Somos Mipol Repuestos, comprometidos con el buen servicio. Viernes por la noche, final de Copa de Oro, torneo iniciación de pre-intermedia, el recibimiento para Tucumán Rugby, el equipo dirigido entre otros por el flaco José Luis Sierra, y ahí está la bienvenida para Tucumán Lawn Tennis, dirigido por el negro Esteban Bravo. Mucha gente en Marcos Paz acompañando esta final de Copa de Oro, con dos equipos que le han puesto mucho trabajo, mucha seriedad en el plantel superior. Bueno, Lawn Tennis y Tucumán Rugby tienen mucha gente entrenando toda la semana y aquí llega Máximo López para sentar el primer try en la noche. La noche fría, por lo que veo, muy fría. Gato Pinto el árbitro. Todos amigaditos ahí, bueno, y Lawn Tennis que lleva el try con Máximo López. Un primer tiempo muy parejo, me llevó 35 minutos ya casi sobre el final. Recién sabe el marcador y así va a terminar, 5-0. 5-0 y va Tucumán Rugby con la vuelta de Juan Cruz Guzmán también, luego de su pase por Europa. Fue uno de los baluartes de este Tucumán Rugby que llega al try, ¿sí? A través de Macome, Tomás. ¿Cuántos Macomes hay? Varios, ¿no? Y más, un montón de Macomes. Tomás Macome ahora llegando al try. Ahí para más o menos poner la igualdad, 5-5. Esto recién los 22 del segundo tiempo, o sea que también no fue un tiempo con muchos puntos y ahí se escapa Lawn Tennis. El Turquito sabe que llega y con ese try, y Lawn Tennis que pasa también ahí allá a ganar nuevamente. La bomba de Meme Sanz, mira. Sí. Mira vos, justamente con la conversión de Sanz, ya iba a ponerse arriba 12-5. Ahí le van. Van a interceptar el remate, precisamente. Y ahí se va. Ezequiel Said para marcar este try. El partido hasta ahí quedaba 10-5. Y Meme Sanz con, bueno, lo dicho, mira cómo festejaba la gente. Mucho público, acompañando en la fría noche del viernes. Ahí está, Meme Sanz poniendo el partido 12-5 a favor del Tucumán Lawn Tennis. Un partido muy parejo, con mucho contacto. Y apenas 2 minutos después llega esta réplica de la respuesta de Tucumán Rugby. Otra vez va a ser Tomás Macome el que anote autor de los dos trajes del partido. 5 puntos más, casi sobre la bandera. Entonces sería 10 para Tucumán Rugby. No le alcanzaba para superar a Lawn Tennis, que ya venía 12 arriba. 12-10 a los 27 minutos, que marcador que ya no se iba a alterar hasta el final. Ahí está. El juego, el pasamanos, estaba el partido, porque tuvo que aguantarlo también cuántos minutos defendió el equipo Benjamín. Tucumán Rugby lo acorraló, pero no pudo cerrarlo, no pudo definir. Ahí estaba Prado también, y ahí está, la última patada, la última pelota y el festejo para ser campeón de esta iniciación.
de una categoría que juega los viernes por la noche, ¿sí? Con el compromiso de algunos clubes que han presentado, que han hecho el esfuerzo de presentar equipo también en preintermedia, Tomás, como para darle competencia a los planteles superiores, ¿no? Que tienen mucha gente algunos. Sí, muy lindo realmente, que también está dando importancia a esta categoría. Así que bueno, Lonten es campeón con este equipo, triunfo en la final ganando la Tucumán Rugby. Las felicitaciones al Club del Parque 9 de Julio. Y ahí está la vuelta olímpica recibiendo también el aplauso y después los festejos con cada una de las hinchadas y un lindo tercer tiempo compartido. Y aquí tenemos los partidos de intermedia, la doble jornada desarrollada en natación y gimnasia, donde Tucumán Rugby y el equipo blanco van a definir este torneo de intermedia. Mira, ahí está Mateo Fister, para lo que fue 32-24 el triunfo del equipo verde y negro sobre Huirapuca, que hizo un muy buen campeonato. Acá algunos tries. Sí, realmente está trabajando bien ahí, incluso con mucho apoyo la gente de Huirapuca, con el amigo Miguel Pomero López, que siempre está cerca de los chicos, así que está llegando ahí, nueva conquista de los verde y negros. Sí, que ganaron bien. En un partido donde Tucumán Rugby se mete nuevamente en una final de intermedia, donde habitualmente siempre conquista los títulos, ¿no? Y mirá, el recibimiento de natación y gimnasia en intermedia para enfrentar a este Lonteni que había terminado en el puesto 1. Bueno, bien, bien los chicos de natación también, han hecho un gran trabajo este año. Y ahí está el try de Ogas, de Martín Ogas. Un partido más equilibrado, el que se jugó en el segundo término. Trae penal para Tucumán Lawn Tennis. Y el primer tiempo que va a terminar 7-7. Carlos Navarro, el árbitro, como pueden ver. Y atención, 7-7 el partido. Un cotejo con detalles. Mira, ahí está Matar, uno de los mellizos, la bomba a cargar. Pero la van a desactivar los chicos de natación y gimnasia, que con esta corrida de Leonel González va a significar el try de la victoria para natación. Leonel González, entonces, para que el partido quede para natación 15-13 y pase a la final. Mira vos, qué bien natación y gimnasia. Metió en final, primera e intermedia, Poca vez se da. Muy bien, realmente felicitaciones a los blancos. Bien, y ahora sí con lo que es la final de la Liga Norte Grande, esta liga que encontró a 8 equipos de Santiago del Estero y de Salta reunidos en por primera vez esta edición, año 2024, ¿no? Donde, bueno, un poco lo que decíamos en esta transmisión que estuvimos el día sábado con Tomás, con Hugo, estuvimos presentes en lo que fue esta gran y verdadera fiesta que se dio cita en el Club All Lions, el pitazo inicial de Iñaki Barraguirre y Juan Agustín Villalba, ¿no? Que daba el kick inicial y rápidamente se ponía en partido y anotaba sus primeros puntos en el encuentro Tomás Sil, en la apertura que tienen los joqueros de Salta, pero que en un encuentro que fue muy parejo y no tuvo definición hasta la última pelota, y aquí lo vemos a All Lions acompañado, ¿no?, con su nueva indumentaria, ¿no?, que está estrenando en este año después de lo que fue obtener el campeonato regional por primera vez en su historia. Y aquí esta secuencia de pases que lo encontraba huecos el equipo santiagueño, y aquí vamos a ver esta apertura para Aníbal Panceira Garrido, que se arroja y anota el primer try de esta final a los 15 minutos del primer tiempo.
ahí lo vemos festejar con sus compañeros, Marcos Gómez, Faustino Ledesma, varios de los que han tenido presencia en este regional, que obviamente continuaban en esta Liga Norte Grande. Vamos a ver este scrum donde obviamente el poderío del equipo santiagueño lograba sacar esta ventaja. Después llegaba este kick del número 9, de Justino Robarini, que hizo una muy buena final también, que lamentablemente para el equipo santiagueño no pudo ser, no pudo obtener la corona en casa, pero sí lo que fue quedarse con el título para el conjunto santiagueño. Y ahí veíamos la infracción en ese scrum y el try penal a favor del equipo santiagueño, que se ponía en ventaja, ahí como vemos en el marcador, 12-3, estaba ganando Jockey de Salta, que intentaba, quería jugar por las bandas, quería abrir la cancha. Lo vemos a Tomás Juárez, también otro de los figuras que tiene el conjunto salteño, este equipo dirigido por Baltasar de Cavi y Francisco Arias Linares, un equipo de Jockey de Salta que presionó mucho en el primer tiempo, lo trató de incomodar a All Lions, por momentos lo hizo, por momentos no, y aquí iba a llegar el try, el primer try del partido para el conjunto salteño, el propio apertura, Tomás Sil, que se encargaba de anotar después esta secuencia de pases, luego lo convertía, y ahí Jockey se ponía en partido, ¿no?, sobre el final de este primer tiempo. Y vemos esta acción que sorprendía, Matías Villalba, con ese penal favorable que no parecía difícil de errarlo. Bueno, no se le pudo dar a la apertura, que tuvo que patear en este caso en reemplazo de su hermano, de Juan Villalba, que había tenido un golpe en el primer tiempo, un golpe en la cabeza, y se encontraba no en condiciones para ejecutar ese penal. Por eso Matías se encargaba de ejecutarlo y bueno, tenía esa falla, ¿no? Terminaba dando en el palo. Aquí ya cerca del ingol del conjunto santiagueño llegaba este ataque de Jockey de Salta, donde intentaba de a poquito sumar con Matías Michelena, con Santiago Galindo, parte de los forwards de este equipo de Salta, ¿no?, que formaron parte de este encuentro. Lucas Pereira también, Francisco Garnica, el Tigre Álvaro Prieto, también que forman parte de esta línea de forwards del equipo salteño, que sobre el final iba a tener mucha acción, ¿no? Pero aquí vemos esta jugada, se abre la pelota para que llegue, y un Santiago, un equipo santiagueño de All Lions que defendía capa y espada la ventaja mínima que tenía en el partido, porque en ese momento estaban 12-10 a favor de All Lions en este encuentro, y iba a llegar finalmente este try para el equipo salteño en el segundo tiempo, para que llegue Tomás Sil y termine continuando y ampliando esta ventaja para el conjunto de Salta. Después lo vemos aquí nuevamente a Juan Villalba, que ejecutaba este penal para seguir con un partido muy parejo, muy parejo. Cada uno mostró sus armas, como decíamos, All Lions con los forwards, un Jockey de Salta que tenía a Baltasar García, a un Tomás Juárez también, que intentaban marcar el rumbo en los ataques, pero conducidos también por un Stanislao Pregot, ahí el jugador que tiene la pelota, que jugó un gran encuentro, fue también otra de las figuras en esta gran final, que no defraudó a propios y extraños, a los que estuvieron prendidos a la transmisión y a los que estuvieron presentes en Salta, en Santiago, perdón, para este encuentro. Ahí vemos este penal de Tomás Sil, que daba un poco y ampliaba la brecha para el equipo salteño, que llegaba como líder, ¿no?, a esta final. Y aquí vemos esta ejecución, la jugada del partido. Tomás Juárez, ni más ni menos, por la banda como win, arrancaba, eludía a Faustino Ledesma, Juan Villalba, que ya no llegaba, y anota este espectacular try para el conjunto salteño, y una ventaja ya que parecía irreversible. Y el festejo, ahí no lo podían creer los hinchas de All Lions, después acompañado por esta conversión de Tomás Sil, que tuvo una gran tarde este sábado para terminar de ampliar esta ventaja. Pero un All Lions que no se daba por vencido, intentaba con el mol, esto ya al minuto 33 de partido, el equipo santiagueño que no se daba por vencido, había hecho varios cambios José Molina y Carlitos Rafael, que son los entrenadores del equipo santiagueño, los ingresos de Lucas Bravo, de Matías Roldán, de Francisco Palazzi. Y aquí llegaba este try que descontaba
en el marcador y lo ponía a tiro al conjunto santiagueño. El abrazo ahí con Aníbal Panceira Garrido por parte de Lucas Bravo, que es el que había sido el autor de este try. Juan Villalba, como decíamos, que tuvo esta participación, siendo uno de los máximos anotadores del torneo, el tercer máximo anotador del torneo, Juancito Villalba, y arengaba a sus compañeros, que parecía, ¿no?, como marcaba la historia en el regional del NOA, que Olaños iba a tener la última pelota, y bueno, trajo malos recuerdos, ¿no?, en ese momento para Tucumán Rugby, para los Tarcos. En uno lo pudo aprovechar con un try, con los Tarcos lo supo aguantar, y uno Lion que intentaba, pero Jockey también ponía lo suyo. El partido estaba en ese momento 22-28. O'Lions que buscaba su try para después acompañarlo para una conversión y quedarse con este encuentro, pero intentaba con el scrum, Jockey que lo aguantó y ahí cobraba el pitazo y el penal a favor de Jockey y el festejo de todos los muchachos de Salta. Besaba la pelota a Tomás Juárez, no lo podía creer O'Lions cómo se le pudo escapar con este scrum. Y la suerte que siempre, la suerte y obviamente la contextura física de los muchachos de los forward que siempre acompañaba O'Lions, esta vez no pudo ser. Y Jockey de Salta se corona campeón por primera vez en esta primera edición de la Liga Norte Grande y lleva el festejo a casa. Felicitaciones para Jockey de Salta. Chilena, capitán del Jockey campeón. Bueno, Mati, con la copa en mano, contame la sensación de ser campeón. Bien, la verdad que una sensación única. Creo que lo buscamos desde el año pasado, cuando arrancamos el regional, y nos planteamos este año conseguirlo, y por eso lo tenemos hoy. Contame, Matías, sufriendo sobre el final ante un O'Lion, como decíamos, poderoso con los forward. Bueno, aún así, en su casa también lograron ganarle a O'Lion. Sí, la verdad que como decís vos, O'Lion por algo el último campeón del regional, la verdad que unos forward durísimos, y nada, la última jugada, un scrum que se nos complicó todo el partido, y creo que sacamos esa garra que tenemos este club, y por eso llevamos la victoria hoy. Qué primer semestre para Jockey, Matías, ganar en el Inter Jockey, campeón en el Bambis Oliveres, ahora campeón en la Liga Norte, ¿qué sigue? La verdad que un semestre tremendo, y nada, ahora nos planteamos el tercer objetivo, que es el Regional A, así que vamos por todo, pasito a pasito, vamos al primer partido de la primera fecha y vamos a ver qué pasa. Estamos con Juan Agustín Villalba. Bueno, Juan, a ver, ¿qué análisis hacen? Llegan a la final, lo pierden sobre el final, pero bueno, aún así hicieron un buen torneo en la Liga Norte Grande, ¿no? Sí, la verdad, un buen partido. Sabíamos lo que eran ellos, eran duros. Hemos tratado de plantear el juego que queríamos, y bueno, por errores, por inconductas también, nos han terminado marcando, y nada, felicito al Jockey, que la verdad que hace un justo ganador, que han sabido defender ahí en la última jugada, así que nada, eso. Bueno, Juan, y ahora digo, menciona esa última jugada que siempre he tenido y que les dio el campeonato en el regional. Bueno, hoy no se le pudo dar, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido justamente diferente, porque esa vez defendíamos y ahora atacábamos. Pero bueno, son cositas que uno va aprendiendo. Así que bueno, ahora descansamos y tenemos 2 semanitas para recuperarnos y la primera fecha del regional. Sigo Banco Chat. Ya tenemos el 10. ¿Está confirmada la transferencia? Ahí estoy consultando por chat. Igual no creo que te den bola esta hora. Olvídate, te contestan en toque, a cualquier hora. Ahí estoy consultando un saldo. Parece que ya lo transfirieron. Vamos. Ahora con Macro, dirigís todo por chat. Hacé tus operaciones y consultas de manera más fácil, rápida y segura. Macro, el primer banco que te permite operar desde tu WhatsApp. Con Macro, tenés Banco Chat. Pensá en grande.
Pensá en macro. Pensá en macro.com.ar. We can dance, everything's out of control. But we can dance. Ponele color a este otoño con Tuki 10 y ganate un pozo increíble, 34 millones 470 mil pesos. Solo con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Todos los años llega una nueva vendimia. Y de cada una, siempre cosechamos algo nuevo. Descubrí la nueva imagen de Estancia Mendoza y renovemos el compromiso en cada brindis. Estancia Mendoza, estamos con vos. Te discrepé. Tus ganas no esperan llegar a casa. Faltan las papas. ¿Eh? Típico de Automac. Estudió profesorado en Educación, Inglés, Ciencias Económicas, Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Ejerce la docencia. Potencia tus competencias pedagógicas. Asesora en metodología educativa. Animate a creer en vos. Ingreso.unsta.edu.ar. Creciendo. Ahora abrimos nuestra tercera sucursal en La Prida 547. Vení a disfrutar lo mejor de Barrio Norte. El Marqués. Elegí lo que querés. El Marqués. La Municipalidad de Concepción intensifica los operativos barriales con el desmalezamiento de espacios verdes, limpieza de canales, recolección de cacharros, bloqueos sanitarios casa por casa, barridos y fumigaciones. Atención vecinos, estamos fumigando. Optimizamos los trabajos aún en tiempos difíciles, con acciones conjuntas para el vecino de Concepción. Municipalidad de Concepción. ¿Sabías que Prendarios.com tiene página web? Entrá, mirá y comprá el auto que querés. www.prendarios.com. Hacé clic. Más de 30 años cuidando el bolsillo de los tucumanos. Los esperamos en cualquiera de nuestras 4 sucursales. Visítanos ya, Distribuidora Caram, pensando siempre en vos. Mi pollo. Obsesión por la calidad. En Distribuidora Portal tenemos el mejor precio y servicio siempre.
todo lo que buscas en un solo lugar. Pañales, artículos de limpieza y perfumería. Todas las marcas. En Distribuidora Portal, conseguí aquí los mejores precios mayoristas por unidad. No vayas más lejos. Te esperamos en cualquiera de nuestras 11 sucursales. Seguinos en nuestras redes de Instagram y Facebook y entérate de nuestras promos. Búscanos como portal.distribuidora.srl. Somos Mipol Repuestos, distribuidor líder del NOA en la comercialización de repuestos para automotores. Somos Mipol Repuestos, comprometidos con el buen servicio. Sí, semifinal número 1, 2 de la tarde, un poquito más, ¿eh? Ahí está natación al campo de juego con la vuelta de Mariano Perondi, entre otras novedades, Pato Bonilla también, Manzanita Martínez, natación el equipo de Bernabé Alzabé al campo de juego, la baja de Mariano Agüero afectado por dengue en la semana, las novedades para enfrentar a este Tucumán Rugby que ya lo esperaba en el campo de juego. Linda fiesta, mira, linda la hinchada de fondo, natación ahí. Realmente posando los jugadores para... Mira Mariano, mira, se levantó de la cama. ¿Cómo? Agüero. Y bueno, está con dengue, no puede jugar, está con síntomas, pero fue lo mismo acompañar. Ah, sí. Decía, bueno, claro. Bueno, todo era ahí, bueno, está bien. La droga, un problema de todos, ¿sí? La pancarta, ahí están los árbitros, también cinco árbitros, mira. Qué lindo la imagen de los dos equipos posando juntos. Bueno, comenzaba así de esta manera el partido. Tucumán Rugby también tiene una baja de la mañana, voy a decir la semana, sí. Se bajó Mariano Agüero por dengue, en la mañana se contracturó el chino Augusto López Salas, que ya estaba informado en la ficha, todo preparado, y hubo que cambiar horas antes del partido. Jugó Evaristo Paz de titular, ¿no? Jugó como fullback Evaristo, que tuvo un buen segundo tiempo, ahí está Santiago Romano, un natación que arrancó con todo. Álvaro del Barco, el árbitro, infracción y penal, y en este tipo de partidos sumar es... es importantísimo. Y más cuando tenés buenos pateadores, mirá de la distancia, se regenera la nota, los primeros tres puntos. Se abrió el marcador de esta manera en el Parque 9 de Julio, primera semifinal y natación que empezaba arriba. Era todo de natación, ¿eh? Los arranques del equipo blanco. Ahí está el kick de Matías Bascari. Arriba, arriba de Neira, arriba Barros. Encontró la pelota. Me hizo acordar a un try de Turnes ante Francia, ¿no? Allá en el 85. ¿Te acordás? Una pelota a cargar en el ingol. La verdad. Yo me hubiera nacido esa época. Juan Martín Barros, mirá. Pero este kick es fenomenal a la carga, mirá. Barros que va. Y le quedó ahí, para que la baje y asiente. Y natación que se ponía arriba. En el impacto la pasaba mal ahí Santiago Paspose. Y César Rivadeneira que pone el 10-0. Sí, muy lindo el kick de Matías Bascari. Increíble cómo lo vio, cómo leyó ahí. Y Barro que fue arriba, también junto con otro compañero de natación y lo de Tucumán Rugby defender, pero bueno, cayó justo a Barro por canote. Muy lindo try. Lindo try de natación, festejado por la hinchada, penal ahora por retención abajo de los chicos de natación. Y ahí está Jorge Domínguez abriendo el marcador para este Tucumán Rugby que no iba a tener un buen primer tiempo. Y van a ver por qué. Ahí está el retorno de Tucumán. Los verdinegros que contaron con Rafa O'Gorman, como uno de los wins, también las novedades en el equipo, entre otros cambios. Ahí está, Evaristo Paz, jugando como fullback. Y a correr, toda la presión para Barros, se la lleva, se la va, se va. Barros y se le cae la pelota justo ahí cuando Caleri
lo presionaba para sacarle precisamente la posibilidad. ¿Otra vez? Sí, ahí realmente lo decía la transmisión, bueno, la quiso levantar, vamos ahí. La pelota ya estaba prácticamente entrando justo sobre la línea del gol. Mirá, ahí está, pega en la línea y la levanta. La levanta, quiere levantar, bueno, ahí se, por ahí se tenía que haber arrojado. Yo dije, bueno, es fácil decirlo desde acá, cuando uno también ahí con toda velocidad, ¿no? Velocidad, sí. Con alguien que te corre y que te la quiere quitar y que te quiere taclear. Sí, por supuesto. Pero bueno, la mala fortuna, si no hubiera sido el segundo try de natación. La conducción de Agucho Ramasco también fue muy bueno. Bueno, natación que tuvo un gran primer tiempo, ¿eh? ¿Qué equipo natación? Uno veía la formación y digo, bárbaro, ¿eh? ¿Qué equipo tiene Bernabé Alzabé? Y acá consigue con otro penal y la puntería de César Rivadeneira, que cada vez le pega mejor. Y estaba en su tarde César, y el partido quedaba 13-3 a favor de natación y gimnasia, que seguía buscando. Se le sacaba la diferencia ahí, todo en ese momento era toda natación, todos los blancos que jugaban, vos fijate, permanentemente en el campo rival, en el campo brillero, y era muy efectivo, porque cada vez que se acercaba sumaba, salvo el try que falló recién Barros, pero sumaba casi siempre que llegó. Matías López, el trabajo de los forwards, Agucho Ramasco que abre, va Ascari, el pase interior y va como una locomotora con todo, con todo. Bonchi Terraf para darle ese try bajo los palos a los blancos. Y esto va a quedar 20-3. Tremendo try, tremendo como entró, tremendo la jugada, como la habilitó hacia afuera. Bascari que la jugada cortito para Terraf, cambio de frente y cambio tremendo, ¿no? Ese cambio fue muy oportuno porque se ve desplazado la defensa de Tucumán Rugby, no lo vio venir a ese cruce y termina siendo el try de Gonchi Terraz para seguir ampliando la diferencia. ¿Cuánto? ¿20 ya? 20-3 ahí con este aporte de César Rivadeneira. 20-3, así finalizaba el primer tiempo. 20-3, una muy buena diferencia. Ahí veíamos recién el chat de Tucumán Rugby, ahora vemos la de natación y gimnasia. La Tucumán Rugby se ubicó atrás de las H, como veíamos recién cuando pateaba la conversión Rivadeneira, y de acá ahora vamos al segundo tiempo. Y vamos al segundo tiempo y vamos a esta jugada donde Tomás Juárez abre y el pase fue con demasiada potencia cuando Barro la esperaba, si recibía, terminaba en try. Sí, mirá todas las veces que llegó la pelota al Wii, ¿no? Llevaba dos try que más que podía haber metido Barros. Bueno, eso fue el arranque del segundo tiempo y ahora sí, se viene otro partido porque va a despertar Tucumán Rugby y cuando despierte el verdinegro te muestra por qué siempre está en instancias finales, por qué los campeonatos que tiene, con Santiago Heredia, con López González, abre en juego Evaristo Paz que pisa para adentro, Evaristo, O'Gorman, y el try con suspenso, el try para Tucumán Rugby. ¿Gateó o no gateó Tomás O'Gorman? A ver. No sé si gateó, pero sí creo que lo hacen dos tiempos así, porque fíjate vos que ahí pasa la pelota, la recibe, y acá cuando va cayendo queda a unos centímetros de nivel, lo que para mí hace es tirar la mano. A ver. No, gacho. Para mí estira la mano nada más, se acomoda y hace el try. No, para mí, bueno, reclamo no. Para mí está bien el try. Así que el try del verdinegro, unas pocas veces que llevó la pelota a las puntas. Fíjate vos todas las veces que llevó a Martín Barro, ¿no? Anotó uno, la primera que saltó en plata de disputa, y dos que podían haber sido try de él, que no se concreta. Como contrapartida, qué pocas pelotas tocó, por ejemplo, no solo la punta, sino el centro Bautista Tofar. Lo estudiaron muy bien y lo controlaron a Bautista, sabiendo el potencial que tiene. Cuando vemos el try de Jorge Domínguez, cómo entra ahí, bueno, unas veces que quiera el club quedar Tucumán Rugby y llegar con Jorge Domínguez al try. Bueno, un poco también por lo que yo te estoy diciendo. Por ahí se va también, mucho también la marca, bueno, no pasa sobre Tofar, porque lo estaba marcando mucho, lo controlaba mucho el Tofán, pero Jorge Domínguez aprovecha, se mete y hace el try ante el festejo de los verdinegros. Bueno, era el momento de Tucumán Rugby, ¿ah? Que lo perdía 20-3 y ya se ponía 20-17, estaba muy cerquita el equipo verdinegro que se acercaba con ímpetu y lo fue a buscar y ahí está, con Tobías Aguilar, con la ventaja que está marcando Álvaro del Barco. Continuidad en el juego, Santi Heredia que va. Estaba incontrolable Tucumán Rugby en ese tramo del partido. Paz Pose, otra vez Domínguez, Joaquín Aguilar en cancha también aportando lo suyo. Iba con todo el verde y negro. Jorge Domínguez abre con quién.
con Santiago Aguilar, que llega, embiste y anota para que Tucumán Rugby, que lo perdía 20-3, pase a ganarlo después con la patada de Domínguez 21-20. Increíble. O 22-20. Increíble, increíble cómo lo da vuelta Tucumán Rugby. Boya bien hiciste el relato de cómo se fueron las cosas, de perder por semejante cantidad a pasar a ganarlo. Y la atención era el momento crítico, porque estaba muy bien Tucumán Rugby y decía, bueno, tenía que salir a buscar el partido, pero también, claro, pasó por esa cabeza, pensar cómo se lo pueden venir así cuando tenían el partido controlado. Ahí está la patada de Domínguez y ahora sí, 22-20, pasaba al frente Tucumán Rugby. Y acá uno pensaba, bueno, aprovechaba el buen momento. Y atención con esto, kick de Evaristo Paz. A ver, la pelota que queda dentro de la cancha. Bascari, el kick, va a buscar. Y ahí la obstrucción de Domínguez. Sí, acuérdate, porque vos fíjate que la recepcionó muy bien Aguilar ahí, podía salir jugando, totalmente innecesaria, totalmente, no se llama ni irresponsable también, porque vas, lo busca, lo para, lo frenan, le ponen el pecho, cuando no estaba ni siquiera en la línea de, se acerca a taparlo, lo tiene que dejar pasar, se había pateado, innecesario, y le cuesta estos 3 puntos, con que pasa a ganar de nuevo al frente de Natación y Gimnasia. 23-22. Pero cuando no había hecho nada Natación, claro, para poder... A ver, o sea, sí lo fue a buscar, pero sí, de pronto, viste, estaba controlado el partido por Tucumán Rugby. Le regaló la oportunidad, porque de ahí puede haber salido jugando Tucumán Rugby tranquilamente y volver a poner el juego en el campo de natación. Viene la nueva infracción ahí, y bueno, y por supuesto, esta vez Santiago Rodríguez, que es el que anota, nosotros ya para poner el 26-22 el partido, y fíjate vos que esto a natación le iba a permitir, yo siempre aportando estos datos estadísticos. A ver... Así como pasó en el 2017 también un partido de natación con el entrenador enfrentando la final a su ex club Tucumán Rugby, ahora Bernabé Alzabé, entrenador de natación, va a enfrentar a su ex club Long Tennis en una final, ¿no? Bueno, Tomás, mira, que la de Macom era semifinal. Esta es la jugada del final. Vamos a poner un rato nada más porque aguantó 4 minutos la defensa de natación, las embestidas de Tucumán Rugby, a metros y a centímetros del ingol. Por eso el festejo, lo aguantó 4 minutos. No puedo meter los 4 minutos, no podemos poner los 4 minutos en el resumen, pero esto es la síntesis. Mirá cómo quedaron todos, mirá, se termina el partido. Increíble, increíble final, con incierto hasta el último segundo. Si convertía el try, Tucumán Rugby ganaba. Tucumán Rugby fue a buscar el try que le daba el triunfo. Si Tucumán Rugby lleva el try, era el finalista. Una vez más no se le dio a los verdinegros. Bueno, y ahí está el ingreso ya del público de natación. Esto quedaba 26-22, resultado final entonces. Natación estará en el partido del próximo sábado en la Caldera del Parque. Los protagonistas, gran primer tiempo de natación, gran segundo tiempo de Tucumán Rugby y el tiro de final. Los detalles quedaron para los blancos. La verdad que fuimos unos claros convencidos de lo que queríamos. Laburamos una semana súper intensa, pero esto es fruto del sacrificio de todo lo que se viene haciendo hace un tiempo atrás. La verdad tenemos un gran grupo y muy merecido. Destacar lo que hizo Tucumán Rugby, la verdad que una semifinal con 20 puntos abajo y remontar y terminar un partido así es digno de los dos. Así que bueno, gracias a Dios quedó para nosotros y ahora seguir trabajando para lo que viene, que es una final. Y la verdad yo creo que, bueno, los 4 equipos que estamos acá nos merecemos estar en la final, pero... Más que nada por el laburo que venimos haciendo al principio de año, nos planteamos bien las cosas, se nota un laburo en primera, en intermedia, en preintermedia, estamos siendo competitivos en todas las divisiones y la verdad, más que nada por eso, por el trabajo de toda la semana y del día a día. Creo que fuimos un equipo que se pudo componer las malas, el primer tiempo ha sido para nosotros, el segundo creo que ellos se nos vinieron y fueron un tiempo para cada uno y en el segundo un par de desajustes nuestros lo pusieron en el partido de ellos. Creo que el grupo los últimos minutos tuvo la cabeza para defender más de 20 fases, no sé cuándo defendió sin hacer penales y que creo que por eso nos llevamos la victoria. Creo que estamos en la final porque venimos laburando desde hace mucho tiempo, desde enero, no habíamos propuesto llegar a esta instancia, así que ahora queda disfrutar y nada, trabajo duro y el trabajo paga. Sí, partido muy parejo, creo que regalamos un tiempo,
nos terminó saliendo muy caro, pudimos darlo vuelta, pero bueno, natación es un gran equipo que, habiendo recibido 20 puntos en el segundo tiempo, no se da por vencido y defiende la última pelota hasta el final, así que corresponde felicitarlo porque han hecho un gran partido y se merecen llegar a jugar a la final. Bien, la verdad que el primer tiempo no hemos hecho lo que hemos planteado como objetivo y el segundo tiempo hemos empezado a hacer lo que teníamos como objetivo y nada, hemos podido pasar arriba por un momento y nada, después se dio lo que se dio. ¿Qué dice, Pepe? Tus ganas no esperan llegar a casa. Faltan las papas. ¿Eh? Típico de Automac. Semifinal 2. Posa para las cámaras. Huirapuca, que enfrentaba a este long tenis, que era recibido de esta manera, ¿eh? Ahí está. Con los fanáticos armando la fiesta. Después llegó la banda de Huirapuca. Ahí está Dieguito Palacios también, ¿eh? Un abrazo grande a Dieguito, siempre nos acompaña. Y la pancarta, la droga, es un problema de todos. Con los dos clubes posando, qué lindo. Está bien, me parece muy bien, buen gesto y ahí está, arranca el partido. Con Nacho Rodríguez Prado, la patada inicial, la recepción de Ignacio González Ponce, topetazo. Y Huirapuca que comenzaba a marcar terreno con un juego corto asociado, la conducción de Juan Manuel Herrera. Juan Dela Molina también importante, lo que ha evolucionado Juan Dela, lo vi mejor. Obviamente está en la academia, está en plena formación. Llega la banda de Huira. Llega la banda de Huira. Parece que, bueno, salió un poquito tarde con esos muchachos, llegaron ahí ya con el partido empezado, pero bueno. Y lo vieron a Molina poner el 3-0, abría el marcador Huirapuca, ante un long tenis que se mostraba impreciso, ¿no? En el juego de manos, ahí Solimo que la deja corta. La pelota recuperada por Benja Garrido, ahí está. Conrado Agüero, que dejó rápido el partido por una lesión, por un golpe. Tuvo que ser reemplazado por el chino Núñez Piosek, promediando la primera etapa. Y un nuevo penal que será aprovechado, muy bien aprovechado, por Juan de la Cruz Molina. Arrancaba bien Huirapuca, arrancaba mejor que long tenis, con mucha actitud, tratando de poner el juego en el campo de los Benjamines. Así anotaban los primeros 3 puntos, pero luego se fue el partido ida y vuelta. Pasaba uno, pasaba el otro, se puso lindo hasta que, bueno, después ya vamos a ver lo que pasa. 6-0 ganaba Huira y llega esta maniobra, una pelota de calidad en el line, Molina. Ahí está Gabriel Herrera y este es su compadre, su compañero en el centro de la cancha, Isaías Montoya. Tremendo try de Huira para poner 13-0. Qué buen try, muy buena jugada, mira, excelente jugada la de Huirapuca, también ese cambio ahí que hacen para que venga y sea Montoya a toda potencia como lo suele hacer, es difícil pararlo y llega el try ahí muy bien Huirapuca, era el mejor momento de Huirapuca, ¿eh? 13-0, ¿no? Con la conversión posterior obviamente de Juan de la Cruz Molina, coronando ese gran try con esa pelota de calidad en el line, obviamente arrojada por el sapo Jesús Albornoz, y Huirapuca que ganaba 13-0. Y Lontenis, que venía ganando todos los partidos, no salía del asombro. Se corta Botini, se corta López Isla con poco apoyo y con toda la marca de Huira encima para tratar de generar peligro. Penal. Penal y la primera chance para que Resmazuk descuente. Qué bien que aguantó Joaquín a esa pelota, ¿eh? La verdad, increíble. Ahí está Resmazuk, que anota 3-3 el partido entonces. Empieza a achicar los Benjamines. Y se empieza a ir a jugar sobre el campo concepcionense ahí. Y va con los forward, con el trabajo de Lucas Roldán, de Rodrigo Navarro, la gente de peso, de choque que tiene este Tucumán Long Tenis, que contó con el aporte de los Caliera, también Juan Cruz y José. Un nuevo penal y el partido 13-6 con Santiago Resmazú, que aprovechaba cada situación, cada infracción favorable dentro de la zona de 22 metros como para cortar diferencias. Allá está en el marcador, porque ya estaba a tiro de try. Long tenis, ya estaba en carrera, estaba en el partido. Y acá una jugada, ¿no? Mirá. La contra con Novillo, la tira larga. Tenía opción de pase, ¿no? Tenía apoyo como para poder seguir avanzando. Obviamente es fácil desde acá arriba.
Y acá esta maniobra con Juan de la Cruz Molina, que aguanta muy bien la pesca de los jugadores de long tenis. ¿Quién es este? Georgiev. Y si le das tiempo, campo, pelota, y te va a hacer estragos con la velocidad. Qué buena jugada. Mirá cómo va ahí. Mirá el octavo cómo viene. Mano a mano Miguelito Múguise. Mano a mano con el Will. Logra llegar. Sí, logra llegar. Pero ahí, bueno. Se la va a pescar, se la pescó y es try, mirá, de Huirapuca. Mirá ese try de Huirapuca, ¿eh? La verdad que. La Gabriel Herrera, mirá qué bien que saca la pelota a Miguelito, la peleó, la consiguió y le saca. Bueno, le tenía que ceder, si no era penal o trae penal, le iba a dar ahí. ¿Era trae penal, Tomás, a tu entender, o penal solo? No, porque después de la intuición del árbitro, está en posición de try. Si no le está cediendo la pelota, le tiene que estar el try penal. Pero bueno, rescatamos esa maniobra, como Miguel Múguise se lo persigue a Georgiev y busca los tiempos. Bueno, la pelota le queda justo ahí, pero estaba muy solo, no contaba con apoyo y va la pesca Gabriel Herrera. Y Huirapuca, que pasa al frente, que pasa a ganarlo al partido, 20-6. 20-6, una gran ventaja sacaba Huira. Y 2-3 convertidos, 14 puntos de diferencia, tiene ese 2-3 convertidos de defensa con long tenis. Mirá qué momento de Huira, ¿eh? Ahí está la conversión que suman para poner 20-6, así es. 20-6 con Juan de la Cruz Molina. La hinchada de Huira, que veía y disfrutaba de un gran primer tiempo del equipo de Pablo Vascari, y long tenis que iba con los delanteros, que iba al contacto, que iba directamente con cada puntada, y llega al try Lucas Roldán, un obrero que se pone el overol y que ha jugado mucho de los tantos partidos, ¿no?, que ha disputado long tenis este año. Sí, realmente buen try. Ahí presente, por decir un abrero, él decía en la nota después, y yo, ajocosamente, yo hago el trabajo sucio, dije. Pero sí, está siempre ahí, está bajando Lucas Roldán, bueno. Bastante bien, sí. Él está con el casquete negro. Bueno, esto quedaba 20-13. Y así se iba a terminar la primera etapa con el arbitraje de Matías Ortiz de Rosa. Segundo tiempo, Tomás. Dejó la cancha Rodríguez Prado, ingresó José Gianotti. También ingresó Stefano Johnny Prats. Y acá long tenis va a tener otra cara, va a tener otra actitud. A ver, que no es que no la tuvo en el primer tiempo, pero va a tener otra imagen, digo. Sí, sí, sí. Se va long tenis sobre el campo de Huira. También empieza a tener mucho más la pelota long tenis, tratar de jugar más. Y bueno, y empieza a ir ordenándose y a sumar, ¿no? Estaba de la Jara también, los tres cambios de movida que puso Álvaro Tejeda. Tres puntos más, asegura Resmazú, como para no desgastar el trabajo de los forward, y esto quedaba 20-16. Sí, ya estaba tiro, se pone tiro de try. Solimo, Resmazú, el juego abierto. La llegada de López Islas, ahí está. José Gianotti que pisa. El juego combinado, y el que define es Facundo Novillo, que recibió la asistencia de try ahí de López Islas, que está en todas, ¿no? Sí, muy lindo try de Facundo Chapa Novillo, increíble cómo está en todos los partidos presentes en el Ingol, ¿no? Sigue sumando, sigue notando, escalando hasta la tarde de Tryman. Muy bien lo de José Gianotti también, y eso ha sido muy bueno, y ahí llega la pelota a la punta y la clásica voladita que la está imponiendo el Chapa. Así como trae a Cardenales, como lo trae, bueno, todo lo que viene haciendo, que lo termina con esa voladita, ¿no? Bueno, 21-20 estaba el partido favorable a los benjamines, que no bajaban los brazos, que seguían martillando, que seguían buscando con el trabajo de los forward. Y se va a levantar Stefano, a ver, va a tomar la pelota Stefano Johnny Prats. Vio el hueco, se zambulló y es un nuevo try para los benjamines, que comenzaban a consolidar este triunfo. Bueno, ahí ya se iba apagando Huirapuca. Ya veíamos cómo con ese try, ya con el anterior empieza a decaer un poco, empieza a recaer el rendimiento. Los cambios los benefició long tenis, no tanto Huirapuca. Cuando empiezas a ver las variantes. Mira que entró Alan Scharf, ¿no? Se ve fortalecido, sí, bueno, pero por más allá ya estaba medio decayendo en el contexto general el equipo, ¿no? Estaba ya descompensado. Y bueno, y miramos qué firme estaba long tenis. Con este clan, a pesar que esta vez lo sufren,
en contra, pero estaba mucho mejor Lonteri, si vemos la primera amarilla en las semifinales. Sí, y será amarilla para Rodrigo Navarro. Para Navarro, o sea, van a ver que Lonteri va a marcar un par de tries con un jugador menos. Sí, se va Rodrigo Navarro, un jugador fundamental, clave en el par de Lonteri, ¿no? Yo creo que son los mejores tres que hay, muy firme, muy sólido, y bueno, y la estructura de Lonteri es fundamental. Bueno, y acá abren la cancha, impacta Manino, López Islas otra vez conduciendo al equipo, Estefano que va imparable por momentos, bien apoyado, López Islas que amaga para un lado, va para el otro, Mariano Barrio Nuevo que gira, mirá todos los metros que ganó con esa voltereta que dio, López Islas, Gianotti, y en la bandera el try para los Benjamines, que gozaban de un gran segundo tiempo y te lo hacían saber, a puro try, José Gianotti, ¿eh? Ahí está, el hijo del legendario José. Muy bien José, firme ahí. Todo Lonteri estaba muy firme, muy descompensada la marca de Virapuja, que no había pasado así el primer tiempo que tiene una marca mucho más sólida, fíjate vos qué difícil que fue que se la quiebre. Y acá, bueno, Lonteri empieza a buscar los espacios, se filtra más y llega más, no iba para fácil, pero bueno, puede llegar más cómodo al try. Estas son las imágenes que no se vieron en la transmisión, Tomás, un corte de luz ahí en la zona de la cancha nos impidió tener esta secuencia, porque Lonteri va a marcar un par de tries, no sé, en tres minutos. Y ahí está, Bottini, jugando con quién, con Estefano, mirá si se conocen o no, el vuelo de Estefano Johnny a Pratt, segundo try para él en la cancha, y ahí está, ya liquidando el partido prácticamente. Y eso que jugó la mitad del partido, ¿no? Muy buena la entrada de Estefano, está jugando muy bien, gran nivel Estefano Gioia, también Traiman del torneo, o sea, uno de los principales Traiman, creo que está en el polo de Traiman también ahí. Mira, Bottini incansable, jugó los 80, ¿eh? Sí. No, y ahí siempre el apoyo de Estefano para correr, a Estefano también muy buen estado físico y llega a esa conquista. Bueno, esto va a quedar 42-20, Wirapuca no marcó puntos en el segundo tiempo, el retorno, ahí está, exultante, ¿no?, de Estefano Gioia Prats, le pega Resmazú, y el partido ya favorable a los Benjamines, que conservan el invicto de 10 cotejos, 10 victorias para el elenco de Álvaro Tejeda. Vamos a la última jugada de la tarde, Wirapuca con todo el amor propio trató de llegar, destacamos también el trabajo de Pablo Bascari, lo hecho por Wirapuca, que fue de menor a mayor y terminó ahí entre los cuatro. Muy bien, entonces, muy buen partido de Lonteri. Y bueno, y Wirapuca, que había entrado cuarto, bueno, no pudo con los Benjamines, pero un gran equipo también, ha mejorado muchísimo el torneo, así que bueno, ha sido adelante y final del partido. Final, entonces, el sábado que viene, en esta cancha, Lonteri, frente a Natación y Gimnasia, por el campeonato. ¿Quién será? ¿Quién se quedará con la Copa del Torneo Tucumano 80 años de la URT? Bueno, empezaron perdiendo, ¿crees que fue porque entraron desconcentrados? ¿Qué pasó? Sí, puede ser un poco de todo, porque también el rival juega, la verdad que Wirapuca es un equipo muy bueno y muy intenso, tienen un buen entrenador, entonces la verdad que creo que ha sido un poquito de las dos cosas, y bueno, gracias a Dios, si bien no ha sido el mejor de los primeros tiempos que venimos jugando, creo que hemos sabido dar vuelta. Sí, bueno, se viene una semana muy, muy linda, hay que disfrutarla, bueno, como le digo al más chico, me toca ser uno de los más grandes, hay que disfrutar la semana, hay que tomársela como tal, y nada, ojalá se nos dé para nosotros y así podamos festejar y nada, saquemos adelante esto. Bueno, ahora se viene natación, ¿cómo irá a ser la semana? Bueno, ya un rival que ya los conocen, ¿cómo va a ser la semana? Nada, me imagino que seguiremos trabajando en lo nuestro, haciendo las cosas que veníamos haciendo, porque confiamos en nosotros, no nos fijamos tanto en el rival. Así que nada, seguir laburando. Justamente eso, digamos, un tiempo nuestro, un tiempo de ellos. Creo que han cerrado de mejor manera el partido. La verdad que han hecho, bueno, vienen haciendo un año increíble. La verdad que felicidad de Lonteri. Y bueno, nosotros, nada, levantar cabeza, seguir laburando semana a semana, entrenamiento a entrenamiento. Y sabemos que tenemos un proceso que todavía está, no tenemos todavía el techo definido. Así que seguir por esta senda de que estamos, vamos por buen camino. Y nada, a seguir confiando en esto. Planteamos mucho la semana, lo analizamos mucho, por eso se vio en el primer tiempo que salimos a jugarlo así,
Creo que, como dice Gabriel, en el segundo tiempo ellos han tenido más resto porque los cambios han sido mejores. Nosotros hemos bajado un poco el nivel, no hemos tenido obtención, entonces creo que ha aprovechado eso Lonteni y de repente se nos ponen ahí cerca y en cuanto nos queremos recuperar ya nos meten otro try y creo que se nos ha puesto cuesta arriba después. Gente copó el lawn tennis el día domingo, muchas familias, las hinchadas, no hubo problemas. Bueno, de esto se trata, ¿no? Imagino lo que va a ser el gran partido del sábado, confirmado sábado 25 de mayo, día patrio, y con las tres finales, o por lo menos dos finales y el partido por el tercer y cuarto puesto que vamos a ver. Bueno, esperemos que sea una linda fiesta, una hermosa fiesta como todas estas últimas finales que se han jugado. Así que bueno, seguro que va a ser así. Va a haber mucha gente, mucho colorido. La hinchada de lawn tennis y la hinchada de natación van a estar a full, así que van a aportar a este color a una sede que, bueno, que por lo que vimos en las semifinales, se acomodó para recibir este partido con un sector VIP, con un sector con decarpas, con gente amiga que estuvo ofreciendo su catering ahí. Así que, bueno, realmente deseamos así que sea una linda fiesta. Y lawn tennis natación se van a reencontrar en una final por segunda vez en la historia después de 2017. ¿Hay sobrevivientes, Tomás, que están ahora? Seis de cada equipo. Seis jugadores de cada equipo. Aquella final, 2017, la ganó Natación y Gimnasia, 28-22, o sea que fue una final muy pareja también en Casa Blanca, en la Casa de los Blancos. A ver, sobreviviente de natación, por ejemplo. Ay, de lo que me acuerdo, de memoria, bueno, está Ramón Sánchez, Pato Bonilla, Matías López, Agucho Ramasco. Van cuatro ya. Orlande, Matías Orlande. Matías Orlande. Sí. Matías Orlande, ¿y quién me estaría faltando? Conchi Terraf, ¿puede ser? ¿Puede ¿Habrá ser? Jugado Conchi? Mariano Güero. Mariano también. Ah, son varios, ¿eh? Son varios. Y bueno, y de lawn tennis, a ver, Resmazú seguro, López Islas. Sí. A ver, hay que ver los grandes. Sí, empezamos por los forward. Maxi de la Jara. Caliera. Rodrigo Navarro. José Caliera. Joaquín López Isla. Santiago Resmazú. Y también me está faltando Manino. Uno. ¿Manino puede ser? No, creo que no, Manino. De ese 2017. Me estaría faltando, bueno, no importa. Hay uno, algunos sobrevivientes, sí, hay. Uno que estoy debiendo uno que, bueno, ya me voy a acordar en este momento por la memoria. Bueno, pero sí, tenemos seis y seis. Bueno, un lindo sábado nos espera. Además, Tomás, se han definido los puestos, ya se viene el regional para dentro de un par de semanas. Uni terminó quinto, el jockey terminó séptimo. Hablando de jockey, abrazo grande a Gino Marinaro, uno de los segundas líneas del jockey, ha sufrido una grave lesión en el partido ante Tarcos, producto del juego, bueno, producto de lo que es este deporte, triple fractura de tibia y peroné para Gino, así que un abrazo grande y una pronta recuperación para este muchacho. Realmente, sí, que se ponga bien, y bueno, son a veces los hechos que pasan en el rugby, un deporte de contacto. Así que bueno, seguramente se va a poner bien, toda la fuerza. Bueno, Tomás, nos vamos, que se mejore la garganta, ¿eh? Lo necesitamos el fin de semana. Esperemos llegar bien para la final. Bueno, y en la semana esperen un par de programas especiales porque van a estar los protagonistas palpitando la final, así que estamos movilizando ya esta producción como para poder tener las voces acá esperando por el gran partido del sábado, ¿sí? Así es, como hicimos el programa extra la semana pasada con los jugadores de referente de cada equipo. Bueno, vamos a hacer lo mismo esta semana. La idea es hablar con los jugadores y con los entrenadores de esta gran final. Bueno, gracias Tomás, abrazo grande, cuídese la garganta, nos cuidamos todos y será hasta el lunes que viene, rogando y bregando por una gran fiesta del rugby en lawn tennis para este día sábado 25 de mayo. Abrazo y quedan con los mejores tries que nos dejó este fin de semana.